¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz en el Centro Estatal de Operaciones. Seguramente han sentido últimamente las bajas temperaturas. Por ello, en Cal OES, de manera activa, estamos coordinando la respuesta a este clima cambiante, trabajando con otras agencias locales y estatales. Les recordamos que se protejan del frío. Siempre tengan a la mano un kit de emergencia. Considere proteger la tubería de su hogar, las plantas del jardín, proteger a las personas de la tercera edad y no olvidarse de las mascotas. En tanto, se avecina la fecha límite para solicitar una subvención a través de Listos California. Estos fondos disponibles serán de gran ayuda para las comunidades más vulnerables y que viven en zonas de alto riesgo de un desastre natural. Si usted forma parte de un gobierno tribal, una organización no lucrativa o de un equipo de respuesta a emergencias que ayudan a los californianos más vulnerables, usted puede solicitar esos fondos. Y una vez que el mes de la herencia afroamericana está a punto de concluir, Cal OES reconoce y se esfuerza para siempre considerar a todos, trabajando diariamente para generar diversidad, equidad e igualdad, sin importar la raza o pensamiento. Para recibir más información de Cal OES, visite nuestra página de internet news.caloies.ca.gov o síganos en nuestras redes sociales.